Desde que yo estaba muy pequeña siempre me había gustado mucho la bicicleta y tenía una cross que era de mi hermanita. Sí. Era de ella, ya pues ella fue la que se la dieron, entonces ya fue creciendo y la fue dejando como a un lado. Entonces yo fui la que la fui cogiendo y todo. Y yo, bueno, toda parte que salía era en esa bicicleta. Me iba hasta Andes en ella, volvía a subir en ella y era súper pesada porque era de hierro. Entonces imagínense, hasta por allá abajo está todavía. Y entonces pues se dieron cuenta de que me gustaba mucho la bicicleta y mi papá pues me y siempre veíamos que pasaban los muchachos entrenando y todo eso, entonces nos dimos cuenta de que en Jardín había un club de muchachos también que montaban en bicicleta. Entonces mi papá pues me quiso como, pues, ay, no, entrémosle a ver cómo le va. Entonces me compraron una bicicleta, se fue el traje del Niño Jesús. Bueno, esa fue la bicicleta que me trajo el Niño Jesús. En esa fue que empecé, la vez que me fue súper mal. Y ya, pero pues sí, me parece chévere. La adoro. La amo. Y en realidad me han gustado siempre más las bicicletas que las motos, que cualquier otro vehículo. Para toda parte, yo salgo en bicicleta. Para el colegio, a veces me voy en bicicleta. A los 15 días, sí fue a los 15 días. Había una carrera. A los 8 días ya debe entrar. A los 8 días, bueno. Sí, había una carrera en Salgar. Fue la carrera de Salgar. Y yo estaba súper asustada, yo nunca había llegado a correr todos, pero cuando uno está en unas bicicletas, uno tiene que tener unos zapatos especiales pues para eso, que van pegados al pedal. Entonces, yo no tenía, yo tenía tenis, y no es lo mismo andar de tenis que de esos zapatos, porque usted va al pie y el pie es pegado. Entonces fue una carrera, desde la entrada, desde Salgar, eso fue desde la entrada. No, No, como desde la 5 km cascada. antes de llegar a Salgar. 5 kilómetros antes. No, eso tan poquito. Eran 5 km. Bueno, entonces, eso, y ya arrancamos. Habían como 4 niñas. No, habían 5. Habían como 5 niñas. Bueno, en todo caso, y comenzamos ellas con su buena bicicleta, sus chocles, todo pues muy bien organizado, yo con tenis. Y yo, entonces comenzamos, y eso es la loma de Salgar, que es pues muy, muy dura, muy brava. Pero yo seguía ahí y mi papá y mi mamá me estaban acompañando detrás de la moto. Entonces yo era ahí y ellos, no, hágale. Y yo, normal, cuando llegamos quedé tercera. Me monté al podio. Las zapatillas, esas fueron mis primeras zapatillas, pero ya están muy desgastadas por las caídas. Eso es para qué. Esto es lo que va pegado al pedal. Eso ya se lo ha cambiado muchas veces porque eso se desgasta. Para mí no había mayor alegría que saber que tenía que ir a entrenar. No me importaba si estaba lloviendo, si estaba haciendo un solazo horrible, yo quería entrenar. Así fuera sola, porque muchas veces me tocaba sola. Me dejaban esperando, me decían, a las 3 bajamos de jardín, entonces espérenos. Y me dejaban entrenando y cuando, entonces yo me iba sola. Me iba sola, una vez me fui sola hasta Remolino, me iba sola hasta Hispania. Y ellos, cuando yo llegaba acá, me decían, yo les dije, ¿por qué no bajaron? Ah, no, hicimos entrenamiento aquí y no me dijeron nada. Entonces, pues eso, pero mi motivación pues era porque me gustaba y todo eso. No, mis papás siempre me han apoyado. Mi papá ha sido el que más me ha apoyado en todo. Siempre he estado ahí, hágale, que usted es capaz, que usted puede dar más. Siempre, es el que casi siempre me ha acompañado a las carreras de mi hermanita. No, uno que sí, pues ella siempre le gustaba andar por ahí, pero a ella le gustaba, o sea, meterse por esos caminos, por cafetales, en bicicleta, pero uno no, nunca se iba a imaginar en una ruta, no, pues uno se imaginaba en otra cosa. Lo que les decía ahorita, por
la falta de apoyo, pero la falta de interés de parte del personal que había en el club, de los entrenadores, de eso, de que eran cuando querían, tenía que estarles escribiendo, mañana qué horas es el entrenamiento, qué vamos a hacer. Si yo no les escribía, me dejaban esperando, nunca bajaba, nunca me decían. Todo eso, porque es que el ciclismo es un deporte muy caro, todo es muy costoso. Entonces todo esto salía del bolsillo de mis papás y tampoco es justo que ellos son los que se llevan los méritos cuando uno queda en podium, cuando uno es reconocido, cuando ay, va a representar a Antioquia, va a representar a Colombia en tal cosa, en tal carrera. Pero ¿quién paga todo? Lo pagan ellos y tampoco es justo. Sí, si hubiera tenido más apoyo, claro. Mil veces lo hubiera preferido y hubiera seguido en él. Igual, yo como le dije yo a ella, yo siempre le decía yo, cuando usted se monta en la bicicleta y usted no se sienta feliz sobre la bicicleta, no se vuelva a montar en ella. Y ya empezaron todo ese montón de sucesos y de cosas que allá se fue aburriendo y yo le dije, no, igual yo siempre la voy a apoyar en lo que ella vaya a hacer. Yo tenía mi bicicleta, mi todoterreno, que está allí guardada. Y la otra me la prestaban, pues, por un contrato en el club. Entonces yo venía del colegio, sí. Entonces yo venía del colegio, almorzaba, me organizaba y bajaba mi todoterreno hasta la fonda. En la fonda el señor de allá me la guardaba. Y ahí cogía la de ruta, que también me la guardaba ahí. Y me iba a entrenar. Cuando llegaba a entrenar, cogía la todoterreno y me venía para acá. Mis entrenamientos eran por ahí de 3 a 5. Todos los días. Yo los únicos días que descansaba eran los lunes. Y a veces ni descansaba. Toda la semana derecha. Súper triste. Sí. Claro, porque yo estaba acostumbrada ya. Mi rutina era diferente. Y ya cuando yo llegaba acá, yo como que... ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Toda la tarde. Pues no estaba acostumbrada a eso. Ya me había acostumbrado a siempre estar en mi bicicleta. Y ya esas son las medallas. Siempre muchos reconocimientos. Sí. Cuando no les daban esos trofeos, les daban plata. Remuneraciones. Sí, daban remuneraciones. Por ejemplo, ¿eso dónde fue? ¿Dónde fue la última carrera? Que le dieron 100 mil. Esa fue la que más le dieron. Sí. Siempre daban por ahí 30, 40. Yo sé que la bicicleta para mí va siempre, o sea, me marcó pues en la vida, porque eso fue algo que yo nunca voy a olvidar.